saludo, muy buenas noches y bienvenidos a La Traquina. Después de dos semanas que hemos tenido, vamos a decir, hemos hecho un pequeño paréntesis, saben ustedes que hemos estado en campaña electoral y que, por supuesto, esta casa tiene que atender las prioridades, y en este caso han sido las elecciones del pasado domingo. Por lo tanto, hemos estado dos semanas sin aparecer en directo en esta casa, en Mírame Canarias, pero somos fieles y volvemos nuevamente a nuestra cita con todos ustedes desde ahora, y durante una hora, y valga la redundancia, estaremos acompañándoles en riguroso directo hoy martes 28 de mayo, que se nos va el mes. Carlos Álvarez, muy buenas noches. Inma Donate, buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Qué tal las elecciones? Pues bien, con mucho trabajo, porque a nosotros nos, eso ha supuesto para esta casa mucho trabajo, pero creo que bien hecho. Mucho y trabajo, ¿no? La verdad que, bueno, amigos, creo que hay alguna ilusión de cambio, al menos parece que hay un vuelco electoral, al parecer el PSOE, ese efecto espejo que vaticinábamos de que podía producirse en Canarias, pues al final ha tenido el efecto PSOE. Bueno, pues ustedes han querido que sea un gobierno de coalición, o al menos que los políticos se rompan la cabeza para ver quién gobierna Canarias. Al parecer los próximos días van a ser interesantes. Bueno, estamos aquí, como dice mi compañera, después de dos semanas, encantadísimos de volver. Y por supuesto, si me necesitan en directo como abogado para la segunda opinión, cualquier cuestión que quieran decir, y por qué no, los temas de actualidad, denuncia pública, orientación jurídica, pues en definitiva, estamos para atenderle. Queremos que ya La Traquina siga así hasta final de temporada, por lo tanto, pues aprovechennos, ¿de acuerdo? Porque es el único programa en la televisión regional canaria que tiene este formato de denuncia pública. Un formato que ya ha funcionado muchísimos años y por algo será. Nosotros estamos muy contentos de que así sea. Para las personas que nos están viendo, tienen ustedes unas vías para ponerse en contacto con nosotros. Son dos líneas de teléfono que están apareciendo en estos momentos en pantalla, el 822-066-522 o 523. Llamándonos a esas dos líneas, como digo, que están abiertas para todos ustedes, que son gratuitas, que no es un teléfono donde ustedes tienen que pagar para poder participar con nosotros, son totalmente gratuitas como un teléfono normal, pues pueden ponerse en contacto con nosotros, ya sea para denunciar, tener alguna duda, necesitan orientación, pues dale el abogado, pues aquí tenemos a Carlos Álvarez, que es el abogado de esta casa de Mírame Canarias. Y ya sin más nos vamos a la primera llamada, nos quedamos en Santa Cruz de Tenerife con don Esteban. Esteban, buenas noches. Buenas noches, don Esteban. Buenas noches, cuéntenos. Hola, buenas noches. Mira, yo quisiera hacerle una pregunta a don Carlos. Sí. Adelante. A ver si me puede dar alguna pista. Resulta que mi mujer tenía una tía. ¿Una? Una la tía. La tía murió. Ah, una tía. Sin dejar testamento. Sí. Entonces, queda un hermano vivo. ¿Un hermano de su tía? De la tía que murió queda vivo. Sí. No tiene más descendencia viva, sino el hermano y los sobrinos que tiene, que son en total, me parece que son nueve sobrinos. Entonces yo lo que quisiera saber es... No tiene hijos. No, la tía no tiene hijos. No, la tía no tiene hijos. Vale. Entonces yo lo que quisiera saber es qué habría que seguir para ver si... Porque fuimos abajo a esto, ¿cómo se llama? A las últimas voluntades. Sí, a las últimas voluntades. Y no había... Y murió sin hacer testamento. Vale, muy bien, perfecto. Escúchenos, don Esteban, nos sí. escucha ¿Qué pregunta? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál es la pregunta? La pregunta es que si la sobrina... ¿Tienen derecho a reclamar algo o va todo directamente al único hermano vivo? Bien. Escúchenos a través de la televisión, don Esteban. Vale, de acuerdo. Venga, buenas noches, muchísimas gracias. Pues mira, lo primero que hay que hacer ahora es que ese hermano vivo inste el declaratorio de herederos ambitestato. Y aquí hay un problema, porque, claro, estamos hablando ya de hermanos con preferencia sobre los colaterales. Claro, esto al final pues depende. Yo siempre digo que un poco el no dejar testamento pues hace que una persona pueda salir en un testamento de estas características, perdón, en una herencia de estas características con un declaratorio pueda salir bastante más beneficiado. Así que aquí en este momento lo que se produce es una guerra. Están llamados a suceder, es decir, en este momento estarían llamados a suceder el hermano y después la línea colateral. ¿De acuerdo? Que serían los sobrinos. Que serían los sobrinos, correcto. Así que todos deben de ponerse de acuerdo. Claro, aquí la preferencia, si digamos para que me entiendan, la tiene el hermano.
Así que es verdad que el declaratorio de heredero ambite status lo puede instar cualquiera de los herederos que tengan interés legítimo en defecto de herederos forzosos, ¿de acuerdo? O sea que se habla la línea de hermanos y la colateral en este caso. Así que notario, instar el declaratorio de heredero ambite status y pónganse de acuerdo después para suceder, ¿de acuerdo? No puedo decir otra cosa. O sea, y que haya buenos pactos entre ustedes. Tienen que esperar siempre, perdón, a que el hermano pues dé su última palabra, el hermano que queda vivo. No hace falta. Sino entre ellos. La iniciativa en el declaratorio de heredero ambite status la puede tomar en defecto del hermano cualquiera de los llamados a suceder a no haber herencia forzosa. Vale. Entiendo que tampoco hay ascendiente, si tampoco están vivos, no lo ha explicado, pero me imagino que no hay ascendiente. Por lo tanto, entra en la línea hermano y colateral, que es la que él reivindica por la sobrina. Pero es verdad que si el hermano no toma la iniciativa en el declaratorio de heredero, sí la puede tomar cualquiera de los sobrinos, ¿de acuerdo? Hablar con el hermano para que vaya al notario, declaratorio de heredero ambite status, y si él no lo quiere hacer, que lo haga cualquier sobrina. Y después ponerse de acuerdo en esta herencia. Yo, por experiencia, les digo que estas herencias acaban siempre en división judicial. No sé por qué, no quería decirlo, pero ya que me ha tirado mi compañera de la lengua, mi experiencia es que es la más liosa, de todo. Porque, claro, no hay testamento. Aquí, qué pena, porque cuando no hay hijos, siempre recomendamos el testamento vital para evitar los líos entre hermanos, sobrinos. Y aquí va a haber esa colateralidad, esa... Vamos a ver, ¿quién... Pónganse de acuerdo porque al final esto es una jaula de grillos. Bueno, pues lo que tienen que hacer coloquial, es pero es verdad que lo primero que hay que hacer para no estar hablando de otra cuestión, hagan el declaratorio de heredero. Si no lo hace el señor, lo hacen los demás. Pero háganlo y después ya... Pero que tienen derecho como sobrino. Por supuesto. Y, primero y, el hermano y después los sobrinos. Y el declaratorio lo puede hacer cualquiera de ustedes. No hace falta que vayan todos. Con que lo inste uno solo ante notario, cualquier persona insta el declaratorio, tiene que aportar toda la documentación, por supuesto, certificado de defunción, últimas voluntades negativas, el libro de familia, si había, no hay libro de familia, pues todo lo demás, y declarar esa colateralidad, ¿vale? Aportando los certificados correspondientes de los hermanos, de los tíos, todo lo que le pida el notario y hacerlo. Y a continuación, ver la masa hereditaria, a ver si se ponen de acuerdo. Bueno, pues son unos pasos muy sencillos. Lo único que hay que tener es voluntad, de llegar a un acuerdo o voluntad de arreglar las cosas por las buenas, porque como dice Carlos, que es el experto en el tema, estas cosas nunca terminan muy bien. No. Y siempre terminan en jaleo, ¿no? Esta herencia... Siempre hay guerra. Siempre hay guerra. No sé, además, cuando hay tantos y no hay un testamento firmado de por medio. Ese sí, es el problema. El problema con los colaterales, claro, aquí entran la guerra. Hay un hermano y este lo querrá todo. Claro, aquí empiezan los rollos. Y bueno, vamos a ver qué masa hereditaria hay. No ha dicho qué masa hereditaria hay. A lo mejor no hay nada o hay poquito. Pero bueno, ya de lo que haya, a ver si hay un acuerdo. Siempre hemos promulgado desde aquí, por lo menos este letrado de... no lleguen al juzgado e intenten llegar a un acuerdo, que siempre saldrá mucho más barato y más económico que pelear en los tribunales. No, y además que será mejor para que todos se lleven bien, porque si no van a terminar todos como se dice habitualmente y vulgarmente, como el perro y el gato. Repetimos nuevamente los teléfonos 822-066-522 o 523. Esas son las dos vías telefónicas que tienen ustedes para ponerse en contacto con nosotros. Nos pueden llamar desde cualquier punto del archipiélago canario, donde sabemos perfectamente que se nos ve además, y de lo cual nos sentimos muy, muy orgullosos de poder llegar a todos esos hogares. Si quieren hacer algún tipo de denuncia pública, alguna queja, alguna duda de tipo judicial, cualquier cosa, estos teléfonos están abiertos para ustedes. Y nos vamos a quedar en el norte de la isla de Tenerife, más concretamente en el municipio de La Victoria. Teresa, buenas noches. Buenas noches, Teresa. Ah, buenas noches. Hola, Teresa, cuéntenos. Mire, resulta de que hace como... bueno, en definitivas cuentas, mi exmarido, que es maltratador, que yo soy víctima de violencia de género, le tocó, se le finalizó la casa, perdón, estoy nerviosa. Relájese y tranquilice. La orden de alejamiento el día 22. ¿Él tiene derecho a entrar en la casa una vez que se le acabe la orden de alejamiento?
Esa pregunta ahora le contesta a Carlos. Escúchenos otra vez, Teresa, de la televisión, por favor, del televisor. ¿Nos escucha? Bien. Es que claro, tiene el volumen muy alto. Escúchenos otra vez el televisor. Yo quería hacer una preguntita. Ah, vale. Aparte de la orden de alejamiento, sí, es que esto, Teresa, yo no he oído casi nada, pero vamos por... Teresa, dígame. ¿Puede usted bajar el volumen del televisor? Sí, sí, sí. Bájelo, por favor. Porque es que... Pero un momentito. Solo una pequeña preguntita, Teresa. Sí, dígame. Lo has denunciado por violencia de género y el procedimiento penal, ¿en qué fase está? Hay una medida de alejamiento y me imagino que el procedimiento aún no tiene sentencia. ¿Usted lo ha denunciado a él por maltrato? Sí, eso estamos hablando hace 2 años que yo le puse una denuncia por maltrato físico y psicológicamente. Vale, salió en juicio, Pero es que resulta que él se le terminó la orden de alejamiento, pero volvió, la incumplió vale. Y volvió otra vez a ordenar otros 6 meses. Vale. Pero yo lo que quiero saber es una cosa, él tiene derecho... Sí, la... Una vez que finalice, porque es que yo tengo miedo. Sí, pero vamos a ver. Teresa. Es una persona. Teresa. Necesito que me diga una que me conteste. El procedimiento penal principal, ¿en qué fase está? ¿Ya hubo sentencia condenatoria? Sí. ¿Él ya cumplió la condena? Sí. Vale, ya cumplió la condena y la medida de alejamiento se agotó. Sí, el día 22 de este mes. Vale, pues entonces sí. Claro, porque si él no ha cumplido la condena, tú puedes pedir prórroga hasta que se haga el juicio y se condene o absuelva a este señor. A este señor se le ha condenado, la sentencia es firme, entiendo. Ya la cumplió. La cumplió, la orden de alejamiento ya la cumplió. No, la orden de... Yo lo que quiero saber es si él puede entrar a mi casa. Si hay, ¿ya la sentencia también la cumplió? ¿De la condena? Sí. Vale, sí, sí podría entrar una vez que cumpla... ya su condena y la orden de alejamiento se haya, lógicamente, vamos a decir, caducado, para que me entiendan, ¿de acuerdo? Es decir, claro que sí, porque, digamos, ya ha cumplido su condena y, lógicamente, también la finalización de la medida de alejamiento. Otra cosa es que exista otro delito, haya otra denuncia y haya otra petición de alejamiento paralela porque, digamos, vuelva a cometer... Lo oye muy mal, Teresa, sí, por favor. Sí, es que es horrible, horrible. Teresa... Es que dígame. Estoy hablando con mucho ruido. Sí, escúchenos, por favor, a través del televisor. Sí, por favor. Sí, pero que le estoy escuchando a través del televisor. Sí, pues por eso lo tiene muy alto y nosotros no oímos aquí. No, lo tengo bajo de todo. Pues entonces la línea. Es un teléfono inalámbrico, a lo mejor. El teléfono, algo está mal. Es un teléfono inalámbrico, a lo mejor, la señora. Sí, algo es porque se oye mal. Pero él tiene derecho de romperme la puerta a mí una vez 2 años y medio. Romperle, no, nadie tiene derecho a romper nada, vamos a ver, nadie tiene derecho a romper nada, lo que pasa es que si ya se ha acabado, digamos, ya cumplió su condena y ya la orden de alejamiento se ha caducado, para que me entienda, el hombre ya ha cumplido con su cuota de responsabilidad penal y ya está en libertad, él tendrá derecho, vale. Yo tengo que vivir con un maltratador dentro. No. Vale. Muchísima violencia tiene que vivir conmigo. Que no, Teresa. Bueno, vamos a ver. Vamos primero a decirle, Teresa, escúchenos usted, por favor, por el televisor, porque si no, no nos vamos a entender, ¿de acuerdo? Cuelgue el teléfono y escúchenos. Muy bien. Que nos escuche a través del televisor, porque es que no nos vamos a entender, hay mucho ruido. Vamos a ver, Carlos le está diciendo que si él ha cumplido sentencia... ¿Ha dicho que sí? Ya él puede entrar a su casa. No le puede tirar la puerta, por supuesto. No, por supuesto. Nadie podrá tirar la puerta abajo, intentará entrar. Y, lógicamente, él, claro, si la vivienda es ganancial y se llevan tan mal, me imagino que estarán divorciados, pues a lo mejor el hombre, antes de forzar esa medida, recomendar que haga una liquidación de la sociedad de gananciales. Si la vivienda conyugal es de los dos, pues el hombre pues presentará una liquidación. Y si se siente amenazada, pues que acuda a la, por supuesto, a la policía. Que si él vuelve a delinquir de la misma forma, pues que vuelvas a denunciarlo. Sería reincidencia de este señor, por lo tanto, él tiene que volver de forma pacífica. Yo le comprendo a usted que tiene miedo. Yo la entiendo perfectamente. Todo el mundo tendrá miedo al, vamos a decir, al que fue culpable y cumplió su condena y se reinsertó en la sociedad. Pero es que el derecho penal en España lo que procura es la reinserción del reo en la sociedad. Una vez que cumple la condena es un hombre libre, un hombre que ha cumplido con su pena y, por lo tanto, es en este momento... De todas formas...
Yo le recomiendo, Carlos, que llame al 016, sí, que es el teléfono contra el maltrato. Llama ahí, se informa ahí exactamente de lo que tiene que hacer. Si usted se siente amenazada o siente que no es, que está en riesgo su integridad física, pues hable con ellos y ya ellos le dirán los pasos a seguir, si tiene que llamar a la policía, si tiene que poner otra denuncia. Pero, claro, tampoco va. No creo yo que nadie vaya a permitir que a ustedes se la vuelva a agredir, como usted ha dicho, que es víctima de violencia. Nos vamos con otra llamada. Vámonos con otra llamada, rápido. Sí, porque es que si no, sí, no nos avanzamos. Quedamos en Santa Cruz de Tenerife. Expedita, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Para felicitarlos por el programa. Muchas gracias. Y podía preguntar que... Yo tengo un problema de herencia y nadie se pone de acuerdo. ¿Y crees que el juez o lo tendrá en cuenta el testamento o eso no vale de nada? Las últimas voluntades de los fallecidos. Vamos a ver, en primer lugar, bueno, si quieres te contesto en directo, Expedita. ¿O nos escucha a través del televisor, Expedita? Es que el televisor lo tengo averiado, lo tuve que pagar y... Pues rápido. Bueno, rápidamente, rápido. Si no hay acuerdo entre herederos, lógicamente acabarán en una división judicial de herencia. Claro, el testamento, el abogado que, digamos, que presente la demanda, lo primero que tendrá que exponer es la voluntad del causante en ese procedimiento. Los que están en contra de cumplir ese testamento son los que tendrán que alegar por qué no quieren cumplir ese testamento, por qué se entienden que ese testamento está desequilibrado, por qué no hay la legítima o no se le respetó la legítima. El heredero contradictor, para que me entienda, o los herederos contradictores, los que se oponen, tendrán que alegar sus letrados o sus letradas las razones por las cuales entienden que ese testamento no lo quieren aceptar. ¿De acuerdo? Lógicamente, la parte... Es que lo que pasa es que las personas somos brutas. Si están más beneficiados los contrarios, yo no sé por qué. Vale, lo quieren todo. Aquí, en esto, como todo, cuando personas no entran en razón, aquí ya nosotros los letrados, claro, cuando te vienen al despacho diciendo que los que han quedado mejor en ese testamento no lo quieren aceptar, pero mira... Como todo en la vida, hay personas que quieren, son pleitistas y no quieren aceptar las herencias y quieren acabar en los tribunales de justicia, pues aquí no hay nadie que ponga remedio si al final no van voluntariamente a un notario. Ni es para un heredero ni es para el otro. Se va a quedar, como son caros, creo que la herencia se va a quedar para los para pagar... El pleito, para pagar el pleito. Sí, creo que sí. O así, Expedita, muchas gracias. Bueno, gracias y perdón la molestia. No, para nada, un beso, buenas noches. Adiós. Para eso estamos, para intentar pues aclararle algunas dudas por parte de Carlos, que es el abogado de Mírame Canarias, además un gran abogado, muy conocido por todos, y nosotros que por lo menos encaminarlos hacia donde tienen que ir, porque ¿no? muchas orientar. Veces... Es difícil darle una... Claro, cuando te encuentras en la práctica estas oposiciones a aceptar testamento, ¿qué le dice a la gente? Pues nada, al final tienen que someterse a lo que... A pleitear. Como todo el mundo. Nos quedamos en la ciudad de La Laguna y tenemos a través del teléfono a Ramón. Ramón, buenas noches. Ramón. Bueno, creo que se cayó la llamada. ¿Lo tenemos ahí? Creo que sí. Vamos a saludar... A Ramón, que como decía, nos llamaba desde La Laguna. Ramón, buenas noches. Buenas noches. Mire, para una pregunta para el letrado, a ver si me lo puede aclarar. Díganos. Mire, es que yo tengo una finca rústica. ¿Se puede pagar la contribución, la finca rústica? Vamos a ver, yo no sé qué está pasando con el volumen, pero lo tengo altísimo. Vamos a ver, la finca rústica no devenga IBI. El impuesto de bienes inmuebles es para finca urbana. Una finca rústica no paga IBI, salvo que la hayan recalificado y ahora sea urbana o urbanizable. ¿De acuerdo? Por tanto, si es rústica, no hay IBI. ¿De acuerdo? No tiene por qué pagar IBI. Otra cosa es que sea rústica en un porcentaje, porque hay veces que en los planes generales de ordenación urbana en los ayuntamientos... Una finca que era rústica en un 100% se convirtió en urbana en un 20%, un 80% siguió rústica, claro, porque en el plan general, cuando el ayuntamiento lo aprobó, a lo mejor esa finca quedó una parte, pues como digo yo, con premio, porque vale mucho más el metro cuadrado, y ahí esa parte devengaría IBI.
¿De acuerdo? Impuestos sobre bienes inmuebles. Pero si no es urbana, las rústicas no devengan impuestos de bienes impuesto inmuebles. Ninguno. Ni impuesto, bueno, impuestos sí. Bueno, puede, y una tierra también que es rústica, ¿tampoco se paga contribución? No, las tierras rústicas no. Las tierras no. Todo no. lo que es rústico no. ¿De acuerdo? No, ya. Y otra pregunta nada más que le voy a decir, cuando una persona se muere, ¿hay que pagar los derechos reales si no hay testamento? Vamos a ver, siempre habrá que pagar los derechos reales si hay aceptación de herencia. Es decir, estamos hablando del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Si no hay aceptación de herencia, ¿de acuerdo? Si nadie va a aceptar la herencia, se quedan en herencia adyacente, no hay que por qué pagar el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Claro, el gobierno de Canarias dice que hay que liquidar siempre. Pero claro, cuando no hay aceptación de herencia, pues estos 6 meses que nos da la ley para liquidar, pues no, porque si yo no acepto la herencia, no hay sucesión mortis causa. No se olvide que la aceptación de herencia es la que hace que los bienes del causante, del fallecido, pasen a sus herederos. Si los herederos no han aceptado la herencia, no se devenga el impuesto sobre sucesión y donaciones. Es un poco lógico. O sea, igual que cuando yo vendo, ¿cuándo se devenga el ITP, el de transmisiones? Cuando se venda y compre otro señor. ¿Los herederos que no aceptan pagan el impuesto sobre sucesiones? No, porque no han aceptado la herencia, ¿de acuerdo? Otra cosa es que no tengan dinero, otra cosa es que disfruten las propiedades y aquí eso es otro cantar. Pero si no han aceptado la herencia, los derechos reales, el impuesto sobre sucesiones y donaciones, no hay que pagarlo porque precisamente el heredero puede renunciar a beneficio de inventario una masa hereditaria. Es decir, yo tengo una persona que me deja muchas propiedades, pero el heredero comprueba que son negativas, que si acepto esa herencia voy a tener que pagar más deuda que lo que voy a recibir. ¿Cómo voy a pagar yo el impuesto sobre sucesiones de algo que yo no voy a aceptar? ¿De acuerdo? Por lo tanto, si yo no acepto la herencia, no pago sucesiones de el impuesto sobre sucesiones, no se paga porque no hay transmisión mortis causa del muerto a los vivos, a los herederos. ¿De acuerdo? Vale, Ramón. Vale. Un saludo, luego. Buenas noches. Muchas gracias por su llamada. Nos vamos con otra llamada. Ah, oye, me quería comentar antes porque sí, a la primera estaba cuando nos encontramos en si casualmente tienen que instar la primera pregunta, la de la sobrina, el declaratorio de herederos sí. Siempre será judicial. Cuidado, que cuando estaba hablando de notario, pero si lo instan la sobrina, van a tener que ir al juzgado. Al juzgado directamente. Es el único caso donde los notarios no te hacen el declaratorio de heredero. Vale. O sea, que están dando antes vuelta, porque hablaba el hermano, pero si lo instan las sobrinas tendrán que ir al juzgado. Tendrán que ir directamente al juzgado, no pueden sí, ir al notario. Entiende que eso me faltó complementarlo, porque siempre estamos hablando de notario, pero este es el caso en el que habría que ir al declaratorio de heredero judicial. Bueno, recuerden nuestros teléfonos, 822-066-522, teléfonos que pueden marcar para ponerse en contacto con nosotros y plantearnos cualquier duda que tengan, ya sean más bien pues de tipo judicial, herencias, como hemos visto que es un tema muy importante últimamente, o cualquier tipo de duda que tengan de ese tipo, el abogado Carlos Álvarez pues les ayudará o por lo menos les orientará. Claro, siempre lo tenemos intento, que pensar que estamos con unos datos mínimos y sin ver papeles, o sea que es muy genérico todo lo que se suele decir aquí. O cualquier denuncia, ¿qué opinan, por ejemplo, de lo que ha ocurrido en las últimas elecciones, el pasado domingo? Cualquier cosa, pueden ustedes marcar esos dos números de teléfono que aparecen en pantalla para ponerse en contacto con nosotros y expresarlo públicamente, que también es bueno a veces dar a conocer los problemas, porque cuántas personas estarán pasando a veces por lo mismo y no pensamos que somos los únicos que tenemos cualquier tipo de problema, ya sea de tipo judicial, como decíamos, o cualquier cosa con la que no estamos de acuerdo, y a lo mejor hay mucha gente que piensa igual. Sí, sí, además la sociedad tiene muchos problemas. Nuestra anterior compañera, Carmen Fariña, puso una frase aquí en directo, dice, ponga un abogado en su vida, porque en esta sociedad... En esta sociedad es verdad que necesitamos estar bien asesorados porque es que tenemos problemas con todo, es decir, problemas con los vecinos y siempre es verdad que tienen que contar con un experto, por lo menos que les dé una orientación y desgraciadamente pues muchas personas no lo pueden pagar. Por eso nosotros ofrecimos también este servicio para que me aprovecharan aquí en La Traquina, dado que Mírame Canarias tiene este formato de tener La Traquina con un abogado y yo gustosamente... nos encontramos con esto en la realidad diaria de que necesitamos casi un abogado para todo porque tenemos tantas cosas que pedir y tantas cosas que reivindicar y tantas dudas que podemos tener
cuando tenemos un problema, ya no solamente de herencia, sino incluso pues con el propio, la propia comunidad, con una salida de tono en una discoteca, una pequeña pelea, en la calle, cualquier injuria, cualquier calumnia, o sea, innumerables situaciones donde necesitamos siempre el apoyo. Y siempre bueno la orientación por parte de alguien que sepa más que claro, nosotros y más claro. En cosas de... En temas de arrendamiento, tipo, ¿no? En temas de contrato, claro, que el inquilino no me paga, ¿qué puedo hacer? Pues muchas personas aquí han llamado también para que les asesorara con temas de contratos, de arrendamiento. Y la verdad que hemos tratado, yo creo que en todos estos años... De todo, ¿no? Me han preguntado de todo. Muchos de ustedes no preguntan, esperan a que otra persona haga la pregunta que ustedes quieren oír. Bueno, tenemos otra llamada. Exacto, nos vamos a quedar en Santa Cruz de Tenerife. Tenemos a través del teléfono a Lorena. Lorena, buenas noches. Buenas noches, Lorena. Hola, buenas noches. Cuéntenos, Lorena. Pues yo quería hacer una pregunta sobre sobre una casa. ¿Perdón? Yo tengo una casa. Sí. ¿Me escuchas? Sí, sí. Y la he alquilado. Sí. Pero iba a hacer un préstamo. Y entonces yo la he alquilado. Y pues yo estaba detrás de esta persona para que me firmara el contrato y nunca llegó a firmar el contrato. Y ahora resulta que no me paga y no se va de mi casa. Entonces, o sea, no, pues, muy bien. Yo quería saber qué puedo hacer. O sea, estamos hablando de una persona que está dentro de la casa alquilada sin contrato. Sí, porque siempre... Y no ha pagado nunca, no ha pagado nunca alquiler. Sí, sí, sí. ¿Ha pagado? Sí, pagó, al principio pagó, pero después vale. No pagó. Bueno, no es un precarista, es un contrato de arrendamiento verbal, ¿de acuerdo? Porque si no pagara sería un desahucio en precario. Bueno, aquí simplemente... Escúchenos a través del teléfono, sí. Lorena, por favor. Sí, sí. Va, del teléfono no, perdón, del televisor. Ah, vale. Así ya sí, no pueden entrar otras llamadas y enseguida Carlos le contesta, ¿de acuerdo? Exacto. Vale, gracias. Muchas gracias, buenas noches, Lorena. O sea, ¿qué ocurre cuando vale. No hay un contrato de por medio? Pero, sin embargo, el inquilino paga. Exacto. Vale, pues aquí prácticamente está salvado, simplemente presentar la demanda explicando que no hay contrato, pero hay pago de renta. Por lo tanto, es lo mismo porque podemos demostrar que es inquilino y será un desahucio por falta de pago sin contrato, ¿de acuerdo? La figura del contrato de arrendamiento verbal existe, hay muchísimas personas que no firman contrato, pero sin embargo cobran renta, o sea, arrendadores que meten incluso a familiares dentro de las viviendas y pagan un arrendamiento. Incluso en el banco, el inquilino o el arrendatario pone pago alquiler mes tal. Evidentemente es un contrato de arrendamiento verbal, ¿de acuerdo? Porque está pagando y esto es un desahucio normal, como si hubiera contrato, ¿de acuerdo? Si no hubiera contrato, pues lo mismo, lo único que el juicio se llama desahucio en precario, ¿de acuerdo? Y si fuera una ocupa, pues ahora hay un procedimiento especial para los ocupas, ¿de acuerdo? O sea, que ella puede, al no estar pagando el alquiler, puede, sin problema, denunciar a estas personas para que desaloje la vivienda o termine un desahucio, pagando, ¿eh? Un desahucio por falta de pago, exponiendo los meses que ha pagado y los meses que no ha pagado, vale. ¿De acuerdo? Y ya está. Simplemente irá a la vista el inquilino, él dirá lo que pueda, su abogado, si es que va, y si no, pues desahucio por falta de pago y lanzamiento. O sea, facilito. Nos vamos a quedar en el sur de la isla de Tenerife, en Adeje. Tenemos a través del teléfono a Miguel. Miguel, buenas noches. Buenas noches, Miguel. Buenas noches. Hola, buenas noches. Cuéntenos, Miguel. Es que quería preguntarle una cosa. Pues adelante. Baja el volumen del televisor, por favor. Miguel. Por favor, baje el volumen del televisor. Para que así nos podamos entender y nos escucha por el teléfono. ¿Ahora? Le quería preguntar una cosa. Diga. Adelante, Miguel. Llevaba 40 años en una empresa trabajando. Sí. Me pararon. Sí. Me metieron al paro. Luego se me acabó el paro y me dieron la ayuda de 426 euros. Claro, y eso para mí no me daba para nada. Entonces, acurrí a la paga anticipada, a los 61 años. Ajá. Y ahora resulta que yo tengo los 65 años, ¿por qué no se me paga el 100%? ¿No se le paga el 100%? Sí. Pues no lo sé. Realmente... Ah, no lo sabes. Pues es que claro, evidentemente ni ¿tiene idea. Tiene que arreglar algún papel cuando llega a los 65 vamos años. Vamos a ver, y... vamos a ver, no se le paga el 100% porque a lo mejor. ¿El 100% de qué? Porque vamos a ver, qué es lo que quiere él decir con el 100%. Claro, la pensión completa. Usted es usted okay. Tenía una jubilación anticipada.
Sí. No, pero estaba ya cobrando, pero claro, ahora tiene 65 años y quiere cobrar su pensión completa. No, 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 él se jubiló, o sea, llegó a los 65 en paro, por lo que estoy viendo. ¿Cuántos años tuviste? No. Me jubilé a los 61. Ah, se jubiló a los 61. Ok. Vale. Está cobrando una parte proporcional, se supone, de la pensión. Ahora sí lo entendí. Y ahora tiene 65 años y quiere usted cobrar su pensión al completo. ¿Y cuántos años estuvo cotizando? 40. Hasta los 60? Ok. 40 años. Okay. 40 años trabajando. Mire, esto no lo sé, pero ¿sabe por qué no lo sé? Porque aquí la Seguridad Social hace una fórmula. Es que al final, yo lo he explicado varias veces en televisión, porque es imposible. Yo no soy matemático, yo cojo la calculadora como todo el mundo, y habría que estudiar su caso, habría que ver lo que ha cotizado, lo que usted ha percibido por el paro, y aquí al final se aplica siempre unos coeficientes matemáticos, hay una fórmula que se aplica y es la que da la cantidad que usted es la que va a cobrar por la jubilación. Y esto es tan sencillo como aplicar la fórmula. Pero claro, yo en directo sería un loco atreverme a decirle que sí, que yo lo sé, ni idea. Yo me tendría que sentar con usted, con sus cotizaciones, ver lo que la fórmula, digamos, la liquidación que le ha hecho la Seguridad Social y ver si hay algún error o no hay ningún error. Porque así es imposible en directo darle una respuesta. Lo normal es que dentro de ese cálculo que le ha hecho la Seguridad Social salga esa cifra, es lo normal que no hayan errores. Pero si hay algún error... Pero te tienen que comunicar algo cuando cumples los 65 años, Carlos, y perdone, don Miguel, que es una duda que me surge a mí. Sí. Te tienen que comunicar desde la Seguridad Social que has cumplido los 65 años y que vas a cobrar pues tu pensión, sí, como tú pensás completamente. ¿Te lo tienen que comunicar ellos o tienes tú que comunicarlo tú? No, no. Vamos a ver, una vez que ya se... En este caso hay una prejubilación, la empresa lo prejubila, o sea que dentro de la... hay una parte que paga la empresa... ¿Vale? Y una parte que el trabajador pues recibe. No, es que claro, muchas veces acuden a empresas como Mafre, que hacen prejubilaciones, porque las empresas tienen contratos con compañías. Entonces Mafre asume una parte que no asume la empresa, la otra la asume la empresa. Y bueno, aquí habría que ver, una vez que llegó a las 65, la carta de la Seguridad Social. ¿Cuánto hace que cumplió usted 65 años? La empresa comunica a la Seguridad Social que el trabajador se ha jubilado. ¿Cuánto hace que lo cumplió, don Miguel? Pues yo ya sé, voy a cumplir los 67. ¡Uf! Vale. ¿Usted recibió, cuando la empresa lo pasó, cuando lo jubiló, usted recibió la carta de la Seguridad Social? Sí, sí. ¿La recibió puntual? Vale, de acuerdo. Yo lo reclamé ya y no me pertenece ya la subida de paga, nada. ¿Por qué motivo es lo que yo digo? Vale, pues eso es lo que habría que estudiar, que me es imposible en directo. Después de 40 años. Sí, sí. Es imposible. Sí, 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 claro, sí, porque, sí. ¿Por qué a mí la Seguridad Social no me da el 100%? Pues habría que ver por qué, cuál es la causa por la cual, pero es imposible saberlo sin ver su, todos los cálculos que ha hecho la Seguridad Social hasta llegar a la fecha en la que usted se jubiló. Claro, aquí influyen muchos factores, muchísimos factores, y por lo tanto no me atrevo porque si yo le digo ahora mismo a usted, no lo hizo la Seguridad Social por tal cosa, me convertiría en un adivino, y yo adivino no soy. En cuestiones de la Seguridad Social siempre hay que ver los papeles, hay que ver los números, hay que ver si la Seguridad Social aplicó la normativa correcta y aplicó las cantidades por las cuales usted ha ido cotizando durante todos estos años, o su empresa ha ido cotizando por usted, y si son correctas, no hay errores, sí, y ver el cálculo final, que es la cantidad líquida que usted le ha salido. En definitiva, don Miguel. Correctas sí son las cotizaciones de la empresa. Pues vaya usted a un abogado o a algún sitio e infórmese, lleve usted sus papeles. Y no lo deja así, que ya lo ha dejado pasar dos años. Ya lleva dos años. Sí, sí. Es que ya lleva dos años. Sí, llevo dos años, pero eso es lo que yo no puedo soportar. Y en dos años usted no ha hecho... Lo que no puedo soportar es que me dan la ayuda, los 426 euros, no me daba, porque eso no da para nada, ocurría a la jubilación anticipada a los 61. Y luego, cuando me cumplió los 65, voy a reclamar y dice que no me pertenece más dinero. ¿Por qué eso? Eso, después de tener yo mi base de cotización como marca la ley. ¿Cuánto le pagaba en la jubilación anticipada, esto por la empresa, desde los 61 a los 65? ¿Qué cantidad le pagaba la empresa a usted de los 61 a los 65? ¿Cuál era el líquido que le pagaba la empresa? A mí me descontaba la empresa el 10%. ¿El 10%? Ajá. ¿Y el resto quién se lo pagaba? ¿La Seguridad Social? Claro. Vale. Claro.
Claro. ¿Y cuánto, qué cantidad le pagaba la empresa a usted y qué cantidad a la Seguridad Social? Mire, yo le voy a decir correctamente, yo cobraba 700 euros. Vale. ¿Y ahora cómo le ha quedado la jubilación? Igual. Ahora con la pequeña ayuda que subieron, que fue una basura, y perdón la palabra, no llega a 800 euros. O sea, que prácticamente lo mismo, no lo entiendo. Pero, no, lo mismo no, porque un compañero mío... Cuidado. No comparemos, porque no es lo mismo un compañero suyo, cuidado con la que... Espere, perdón. Un compañero mío, empezamos el mismo día que yo en la empresa. Él se jubiló a los 65 años y cobra 1000 y pico euros. Claro, pero cuidado, porque usted hay una parte de su cotización que ha consumido mediante el anticipo... Claro, porque es que la fórmula, vamos a ver, las fórmulas matemáticas que aplica la Seguridad Social descuentan parte, sí. O sea, es que esto es muy complicado, complicado de explicar en directo y aquí, no es lo mismo una persona que de corrido nunca, evidentemente, ha consumido su paro, como en el caso suyo, que ha consumido una, digamos, todas las ventajas del subsidio. Y llegar a los 65 años y tampoco es lo mismo un trabajador con distinta categoría profesional porque las bases de cotización son diferentes. Don Miguel, que nos tenemos que ir a publicidad. Pues bueno. Un beso. Buenas noches. Un besito y adiós y muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, pobrecito don Miguel. Oye, que nos vamos rápidamente a publicidad y a la vuelta seguimos con nuestra Quina hasta ahora mismo. Hemos vuelto muy rápido de la publicidad, además necesaria para sostener cualquier medio de comunicación que no sea o dependa de un estamento público. Somos una empresa privada y por lo tanto dependemos de ella. Y además es interesante también saber y conocer a la gente que se publicita en esta casa, en Mírame Canarias. Recordarles nuevamente los teléfonos, las vías telefónicas que tienen ustedes ya desde que comenzamos este programa y hasta dentro de un ratito a su entera disposición, el 822-066-522 o 523. Esos son los teléfonos que tienen que marcar para ponerse en contacto con nosotros y hacernos pues cualquier tipo de alegación. Ya puede ser una denuncia porque su barrio hay algo que no funciona, porque en sanidad usted ha tenido un problema y no le han hecho caso. Alguna pregunta de tipo jurídico. Tenemos a Carlos Álvarez, el compañero que además es abogado de esta casa, de Mírame Canarias, que también le orientará, porque todo hay que decirlo, aquí no se puede hacer una consulta muy extensa porque no tenemos, o el compañero Carlos, mejor dicho, no tiene los datos necesarios, pero sí le puede dar a usted algún tipo de orientación para saber por dónde se puede mover. Cualquier duda de ese tipo la solventamos sobre la marcha, por lo menos Carlos se intenta dar, pues abrir algún caminito para saber por dónde vamos, ¿no? Claro, hay preguntas que son de imposible respuesta, o sea, cuando hablamos de cotizaciones a la Seguridad Social, hay que saber muchísimos parámetros, categoría profesional, base de cotización, personas que quieren que yo sea adivino, no, yo no puedo ser adivino nunca. Pero evidentemente también haría el programa incomodísimo y muy técnico, porque curiosamente en temas de cotización, cuando se producen circunstancias muy específicas como la de este señor, nunca podemos establecer comparativas con mi compañero de trabajo, ¿de acuerdo? Porque un compañero de trabajo puede llegar a 1100, pero cuidado, la categoría profesional del compañero, las bases de cotización no es lo mismo un auxiliar que un oficial de primera, etcétera, etcétera. Todo esto hay que tenerlo, que son parámetros que ningún letrado, hasta que no lo estudie, pues lo podrá evacuar. Pero bueno, intentaré siempre ayudarles, por supuesto. Nos vamos con una nueva llamada telefónica. Nos quedamos en Santa Cruz de Tenerife con Antonia. Antonia, buenas noches. Buenas noches, Antonia. Hola, buenas noches. Hola, Antonia. Encantada de saludarles. Igualmente. Cuéntenos, Antonia. Vamos a ver, yo quisiera preguntarle al letrado si la ley para cobrar la jubilación ha cambiado algo. Porque yo cuando no había cumplido los 65, fui a solicitarla y me dijeron que no me podían pagar la jubilación. Y yo tengo cotizados 29 años, bueno, me faltan 108 días para los 30 años. Claro que sí. Ahora voy a cumplir los 66 y yo creo que no la voy a cobrar. No, porque no ha cotizado con 29 años.
Con 29 años cotizados, me dijiste. Me faltan 108 días para los 30. Exactamente, faltan 108 días para los 30. Pues tienes que buscar una empresa que te contrate esos 108 días. Porque es complicado, porque por mi edad ya es imposible. Ya, pues qué pena, ¿no? Qué pena. ¿Y qué ocurre? ¿Se casi jubilación? Sí, me quedo sin jubilación. Por 108 días, hay muchos trucos. Lo que pasa es que yo aquí en directo no lo puedo decir. No, yo te aconsejo que vayas a ver a Carlos. Bueno, yo no. No, vamos a meter nosotros ahora un lío jurídico. Hay fórmulas para que uno cotice 108 días más, y aunque te cueste en el bolsillo, ¿no? Aunque te cueste en el bolsillo, pero a buen entendedor, pocas palabras, ¿vale? A buen entendedor, pocas palabras. Que no lo dejes así, Antonia, que te espabiles. Que busques una empresa, no. Busca una empresa que te contrate, ¿vale? Y llega a un acuerdo para que esos 108 días estén cotizados, ¿de acuerdo? Pero eso es complicado, ¿eh? No. No, si Carlos te dice eso, ¿por qué no es complicado? Hay gente que lo consigue. Ya. Hay gente que lo consigue. Yo, está mal que lo diga en directo, pero a buen entendedor. No lo va a entender. No, sí, una empresa. No. Que te pases por el despacho de Carlos, porque que él te dirá. Te lo aseguro yo, no te vayas a quedar sin pensión, mujer. Dime. Y otra cosita que le quería decir. Los españoles tenemos derecho al voto y el voto es secreto. Secreto, ¿verdad? Siempre. Sí. Entonces, yo no entiendo por qué en mi barrio, cuando yo he ido a votar ahora, sí, las papeletas estaban todas en una mesa. Vale. Y usted no tenía la intimidad de coger la papeleta del partido al que usted quisiera votar. Todo el mundo sabía qué papeleta iba a coger usted. Pues fatal. Hay que llamar. Sí, dígame. Tan fácil poner esos de madera, tres tablones de madera, con una cortina. Una cortina y poner detrás la claro. mesa. Pues, ¿cómo se solucionaba en las mesas que hicieron esto? Que fueron muchas y canarias. Vale, ¿eh? Hay que llamar al presidente. Hay que llamar al presidente de la mesa. Al presidente de la mesa, que es el máximo responsable por la Junta Electoral. Al presidente de la mesa le dice: mire, caballero, yo, o presidenta, yo vengo a votar y quiero el voto secreto, y en la cabina no hay papeletas, están todas sobre la mesa. Usted ahora mismo me pone todas estas papeletas en la cabina, ¿vale? Y cuando las tenga todas colocadas ahí, de todos los partidos y de todos los colores, yo voto. Porque si no, yo lo que hubiese hecho es llamar a la policía, presentar una denuncia, y para intentar, claro, porque el voto es secreto en España y se ha lesionado un derecho constitucional de un ciudadano que le ha impedido votar. Y evidentemente esa circunscripción, esa mesa electoral, va a tener un problema, porque es muy fácil nosotros con los teléfonos móviles grabar en ese momento un vídeo, aunque sea escondida, donde se vean perfectamente las papeletas que no están, o ir a la cabina, que no te ve nadie, no hay ninguna papeleta, y montar ahí un pequeño cisco. Pero evidentemente yo lo que hubiese hecho es eso, es decir, ¿cómo lo soluciona un ciudadano que se le lesiona el derecho al voto secreto? Hablando directamente con no el presidente. No sé si me habrá pasado a mí solamente, en mi barrio. No, pasó en muchos sitios, en Canarias, en muchos sitios. Es que me pareció una falta de respeto hacia el votante, encima de que vamos a votar. Es una lesión directa, evidentemente, el voto secreto, y si usted no le... Ahí hay dos cosas, o no votas, te mandas a mudar. O hablas con el presidente de la mesa. Hablas con el presidente de la mesa para que... Y el presidente de la mesa tiene que tomar la medida, como sea. Llamando a la Junta Electoral, llamando a donde sea, o él solucionándolo, muy fácil, colocando las papeletas donde tienen que estar. Las papeletas en la cabina, las secretas. Tiene que haber papeletas por fuera de la cabina y papeletas dentro de la cabina, para los que queramos votar secretamente. Pues si en la cabina no hay, que el presidente lo solucione. Y si no lo soluciona, pues presentar una denuncia. De acuerdo. Hombre, yo soy consciente que en la cabina no cabían todas las papeletas. Ya, pero haber puesto una cortina para uno ir detrás, coger la papeleta e ir a votar. Exactamente. Por supuesto. Antonia, muchas gracias por llamar. Bueno, pues muchas gracias a ustedes y buenas noches. Un beso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, nos vamos a Icos de los Vinos, al norte de la isla de Tenerife, con Jorge, que te lo tenemos a través del teléfono. Jorge, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, cuéntenos. Mire, vamos a ver, yo le voy a hacer una pregunta simple y después voy a aclararle algo sobre lo de la pensión de los que estuvieron hablando antes. Vale. Pero primero la pregunta. Sí. Vamos a ver, ante una ocupación de la vivienda de uno cuando uno se va de vacaciones o va o está unos días por fuera, ¿qué aconseja usted? Y lo digo para que, aparte que me lo cuente a mí, lo sepa todo el mundo,
¿qué debemos hacer? ¿Llamar a la policía inmediatamente o nosotros hacernos el valiente y entrar y echar a la gente? O sea, porque eso es una cosa que está en la calle. Y a mí hace poco me pasó, no en mi casa, pero sí en una casa que yo cuido de un extranjero que me dejó la llave y me encontré unos ocupas, ¿eh? Y en fin, bueno, lo que hay con esto. Lo que hay que ahora hacer sobre y ahora lo de las pensiones. Vamos a ver, como yo estuve, llevo un rato escuchando el programa y oía a este señor que decía que si no se le pagaba el 100% cuando cumplía los 65, yo hace 3 años, yo ya me acabo de jubilar. Sí. Fui y pedí que me informaran sobre la anticipación, o sea, sobre la jubilación anticipada. Muy bien. Entonces, me dan la información y me dicen lo que voy a cobrar. Evidentemente, en ese momento, cobran menos. Entonces, esto es lo que me dijo la funcionaria. La pregunta mía inmediata, oiga, cuando yo cumpla los 65, recupero, no es recuperar, es paso a cobrar el 100%. Por cumplir los 65. Evidentemente me dijo que no. Dice, no, porque lo que explicó el abogado, porque parece ser que usted ya está cobrando antes sin haber llegado a cotizar hasta los 65, o sea, el asunto como más o menos lo explicó usted. Anticipación. Entonces, evidentemente, cuando a mí me dice que no iba a cobrar el 100% en cuanto cumpliera los 65, ahí lo dejé y ya esperé a los 65. Otra cosa, vamos a ver, no sé si oí bien, pero la señora que habló del tema de que llevaban 29 años y le faltan no sé cuántos días 108, para cobrar... 108 días. O sea, para llegar a los 30, yo creo que no es así. Porque resulta que mi mujer se jubila ahora, sí, tiene 25 años y ella sí va a cobrar la pensión. ¿Ella sí la cobra con 25 años? Pero ya lo sabe seguro. Sí, ya seguro que lo cobra. Jorge, pero... Bueno, es que ya Jorge, ha ido allí. Pero... Sí, pero Jorge, el problema está en que no lo hemos dicho nosotros, lo ha dicho ella. No, o sea, ya, pero no es correcto entonces. Sí, pero cuidado porque a lo mejor la señora no ha dicho si ha trabajado, cuidado porque el horario, es decir, trabajador por, digamos, parcial, claro, o jornada total. No es lo mismo. Vamos a ver. Claro, vamos a ver, porque el problema de la jubilación, si te faltan 108 días, yo, salvo que la funcionaria de la Seguridad Social esté loca, es que le faltan 108 días. Cuando tú vas a la Seguridad Social y preguntas por qué no cobras la jubilación y es porque te faltan 108 días, es porque el cálculo en el ordenador de la tesorería, sí, sale que faltan 108 efectivamente, días. Efectivamente, porque mire, resulta que mi mujer una temporada trabajó a tiempo parcial. Sí. O sea que no trabajó 8 horas. Sí. Empezó trabajando 2 horas, pasó a 4, después pasó ya a 8 horas. Entonces, el tiempo ese que estuvo trabajando en la parcialidad, vamos a decirlo así, los que se le contaba, o sea, un día que trabajaba 2 horas no se le podía contar como 8 horas, evidentemente. Claro. O sea, que se iba acumulando una serie de horas para poder llegar a X años. Sí. Correcto. Entonces, usted imagínese que ella lleva 30 y tantos años trabajando, ¿no? O llevaba 30 y tantos, bueno, lleva, porque todavía no se ha jubilado, se jubila ahora ya, en un mes. Entonces, llevaba 30 y tantos años trabajando, pero los primeros años los trabajó a tiempo parcial. Los últimos ya los trabajó a tiempo a 8 completo. Horas. Muy entonces, bien. Haciendo el cómputo, sale 25, no sale 30. Ni 35. Vale, pues, claro. pues ahí, ¿eh? pues Jorge, calladito la boca. calladito la boca, porque si te sale 25 años, ahí hay un error a favor de tu esposa. Yo no digo nada, porque igual que tienes tu caso, aquí ya nos llamó el año pasado otra persona también con el mismo. Y él hacía los cálculos, pero llegaba a la Seguridad Social y decían que no llegaba a los 30. No, pero es que a ella le dicen que tiene 25 años cotizado. Vale, perfecto. Y tiene derecho. A la jubilación. A la jubilación. Pues si se lo dicen en la Seguridad Social, eso sí, lo sí, dice. Sí, sí, sí. Perfecto. Hombre, ¿qué tal que yo lo oí, que yo fui con ella y así se lo informo a la funcionaria? Pues perfecto. Esa es la aclaración que yo le hago. Yo no entiendo nada. Venga, muchísimas gracias. Bueno. Un beso, buenas noches. Le voy a contestar a Jorge. ¿Hay una persona esperando? Sí, hay una persona, pero hay que contestarle a Jorge que nos preguntaba sobre si te ocupa tu casa, que es lo que hay que hacer. Nunca echar... Yo lo siento, aunque seamos propietarios, nos vamos de vacaciones y se nos mete una persona o varias personas a la casa. Desgraciadamente, si nosotros los echamos a la calle, estaríamos cometiendo un presunto delito de coacciones. Claro, es delito de usurpación, delito de ley de usurpación. Lo que hay que hacer inmediatamente es ir y denunciar en el juzgado de guardia
en la Policía Nacional o en la Guardia Civil, dependiendo del pueblo, ¿de acuerdo? Sino juzgado de guardia y se tramita un juicio por delito leve de usurpación. Pero no lo puedes echar tú, te puedes meter a echar. No, lo deberías de echar tú. Hay gente que ha echado a los ocupas y le ha salido bien. Han llegado allí. Hay gente que no. Y hay gente que ha ido al juzgado y los han imputado, propietarios me refiero, porque el ocupa... Y si no, en todo caso, cuando uno llega de las vacaciones y ve la casa ocupada, que llamen a la policía, en todo caso. Llama a la policía o ir al juzgado y presentar una denuncia por delito leve de usurpación y ver el juicio, ¿de acuerdo? Se convocará a las partes a un juicio y ya el juez lo echará a la calle. Evidentemente, esa es la fórmula correcta, porque si nosotros nos convertimos en Sansón, cuidado que Sansón le puede pasar... Le pueden cortar el pelo. Efectivamente. La y se le va la fuerza por la boca al final. Sí. ¿Eh? Nos vamos hasta el puerto de la Cruz. María, buenas noches. Hola, buenas noches. María. Cuéntenos, María. Mire, mi consulta es porque tengo una invalidez no reconocida. ¿Invalidez no reconocida por qué? Bueno, no reconocida porque no me han reconocido porque no... ¿Ha pasado al tribunal médico? No, me han llamado porque yo presenté unos papeles por el trabajador social y tampoco me han llamado, entonces yo no sé cuál es la otra vía para poder... Usted lo presentó por el trabajador social, sí. Para que la vea un tribunal médico, sí. Para saber el tipo de invalidez que tiene y sí. Lo que se le tiene que dar. Estamos hablando que usted estaba trabajando... No, en ese momento no estaba trabajando. Pero al momento en el que usted solicitó la invalidez, ¿estabas trabajando? No. ¿Te dio el médico la baja? No. Yo ya estaba, justamente por problemas de espalda, yo dejé de trabajar. Vale. Entonces, hasta que me llamaron al hospital y eso, pues tardé un par de años. Sí, ya. Vale, y entonces ¿a dónde estaba fuiste? Estaba cobrando el paro en su momento. Vale, estaba cobrando el paro, ¿y qué fuiste? ¿Al Príncipe Felipe? Que no. Ella no ha ido a ningún sitio, fue a la trabajadora social. Es que no social... he entendido la pregunta, claro, pongamos a ver. Sí. Es que claro, para que tú y puedas... el trabajador social me pidió una serie de documentos, vale. Pero no me han llamado para ningún... ¿Cuánto hace que nada. Fuiste? ¿Perdona? ¿Cuánto hace que fue usted al trabajador social? ¿El trabajador social que del ayuntamiento? Sí. Vale, sí, pero estamos hablando de ayudas municipales, que no tiene nada que ver con la... No, pero ellos te tienen que tramitar... No. Sí, claro, pero cuidado, porque a lo mejor lo están tramitando por una ayuda municipal, que hay ayuntamientos que dan dentro de esa política de algunos ayuntamientos. Cuidado, porque sí, vamos a ver, cuando pasamos sí, al tribunal... En su momento ya yo dejé de cobrar el paro y fui también por este problema, pero como yo comenté que tenía el otro problema, porque yo no podía trabajar por este sentido, sí. Pues el trabajador social me dijo, pues hasta que te llegue eso, yo presenta los papeles y yo te los meto. ¿En dónde los mete? ¿En dónde los mete? Él me dijo que me llamaban. Claro, estamos... Me llamaba el tribunal médico, pero eso claro. Mismo... para ver qué clase de invalidez me daban, pero yo no sé que a dónde se fueron esos papeles. No, pero ¿cuánto hace la reclamación? ¿Cuánto hace que el trabajador social? Más de 2 años ya. Más de 2 años. ¿Cuándo, sí. Cuando, digamos, te vino ese problema que tienes de invalidez, ¿estabas cobrando el paro? Sí, pero yo en ese momento no tenía reconocida la invalidez, pues, no. En ese sentido, porque yo me dejé de trabajar por el problema de salud. Vale, dejaste de trabajar por... O sea, es que sí. Dejaste de trabajar por el problema de salud... ¿Y sí. ¿Cuánto tiempo estuviste de baja? No, de baja no, porque... Dejó de trabajar. Dejar de trabajar. Sí, yo ya estaba mal, pero pues mal hecho. Ya como mi contrato era solamente temporal, ya. Entonces no... Pues vamos, es que vamos a ver, para llegar al tribunal médico tienes que estar trabajando, que el médico de cabecera te dé la baja, y una vez que llega a los 18 meses pasa al servicio, al EBI, al equipo de valoración de la incapacidad, al tribunal médico. Pero, ¿de acuerdo? Carlos, pero cuidado, ella estaba trabajando, pasó al paro. Sí. Nunca estuvo, digamos, de baja por enfermedad. Pero vamos a ver, ella quiere que se le reconozca esa invalidez que tiene. Sí, exacto, a lo mejor sí. Para no cobrar una paga, para cobrar una paga no contributiva. Ya tendría que ir a los servicios de la comunidad autónoma, del gobierno ella de Canarias. Ha ido al trabajador social. ¿Pero del trabajador social de dónde? ¿De un ayuntamiento, me dijiste? Sí, pero él me dijo, no por medio del ayuntamiento, sino él iba a mandar esos papeles a Santa Cruz o algo al Príncipe para Felipe. Que te llamaran. Vale, pues muy bien. Pues vale. Pero, yo sí. No sé dónde quedan las oficinas ni a dónde él mandó. Bueno, ¿no? Eso están en el mercado de Santa Cruz, el edificio que está enfrente del mercado Nuestra Señora de África, ¿de acuerdo? El sí. Edificio que está enfrente, ahí está, deben de ir a parar tus papeles. Sí. Tus papeles deben de llamarte de ahí, pues sí. La persona, el funcionario. ¿Y es normal que tarden 2 años? Bueno, y más, o a lo mejor se pierde tu expediente y no te llaman nunca. Ah,
Ah. Esa que... Entonces, ¿qué es lo que tiene yo que hacer? Yo lo que tengo que hacer es ir al Príncipe Felipe, ¿sí? Ver, llevar, cuando tu trabajador social elevó esos papeles a la, al Príncipe Felipe, a ese edificio. Pero ellos ahí, me imagino que con la informática pondrán tu NIF y te dirán, mire, pues esto está así, esto está así, le llamaremos, le llamará la asistente social, la llamará el compañero de turno, que sea, para que usted pase y nos traiga toda la documentación que le vamos a pedir y ya se empezará a tramitar tu invalidez. Si llega, si llega, de cierta manera está bien, como si se tarda ese tiempo. Claro, sí, claro. Tú, de todas formas, voy al edificio de Príncipe Felipe y pido información con los datos que tú tienes. Me imagino que te habrás quedado. Mejor me voy a acercar ahí porque tengo la curiosidad, porque ya ahora tengo otros problemas de salud, pero quiero... Yo que tú me acercaría a Príncipe Felipe con los datos que, con los papeles que te arregló, que imagino que tendrás copia de lo que no, el trabajador social. El trabajador social tendrá la documentación cuando la elevó a la consejería, al Príncipe Felipe, tendrá la documentación, ¿de acuerdo? Para que llegues allí y dice, mira, esto lo trajo el trabajador social del Ayuntamiento X, lo presentó aquí y a ver en qué fase está mi expediente, que todos tenemos derecho a saber en la fase administrativa en la que están los expedientes. Ajá. Te dirán, pues mira, señora, esto está aquí, así, así, y ya le llamaremos o ya veremos. María, gracias. Bueno, muchas gracias. Un beso. Gracias. A veces por no molestarnos o por no saber dónde acudir, pero yo haría eso, o sea, con los mismos papeles que te he dado, porque cuando tú haces una reclamación de ese tipo o te metes en cualquier tipo de este, o sea, te metes en cualquier cosa. Sí, cuidado, porque hay gente que te dan unos papeles. Confunde las ayudas sociales de los ayuntamientos con no, la pero ella lo tenía valoración. Muy claro. Ella lo que quiere es que la valore el tribunal médico. Para que saber el tipo de discapacidad que tiene. No, porque ella nunca estuvo de baja por enfermedad. Ella estuvo perfectamente activa, se le acabó el contrato, cobró su paro. Y ahora lo que está haciendo el trabajador social es intentando, aprovechando la ley, ¿vale? Aprovechando la ley, a ver si a ella le valora su grado de invalidez. Porque es que no puede trabajar. Si tiene la invalidez permanente parcial, invalidez permanente, claro. Para valorar su invalidez o su discapacidad, a ver si llega al 65% para cobrar la no contributiva. Claro, esto ya la comunidad autónoma tiene sus propios médicos, su propio equipo de asistencia social, asesores. ¿Qué es lo que quería ella que la viera? Y jurídico del Príncipe Felipe, que le emitirán un informe a su invalidez. Le darán un 37, un 40, un 50, si llega al 65 le pagan. Y si no, simplemente se la valorarán y le darán un papel que tiene una valoración a efectos de subvenciones, a efectos de otras historias. No a efectos de lo que ella pretende. Cuidado, no nos confundamos, porque cuando vamos al tribunal médico es porque estamos trabajando, nos ponemos enfermos, estamos 18 meses de baja y pasamos al tribunal médico porque estamos realmente en un tipo de la invalidez del artículo 137 de la Ley General de la Seguridad Social. Permanente parcial, permanente total o absoluta. Pero cuando estamos en esta situación de esta señora, no. Porque la señora no estuvo nunca enferma, sino cobró el paro y después tramita una medida en el Príncipe Felipe a ver qué grado tiene. Yo usted paso por el Príncipe Felipe y pregunto. Por y lo menos pregunto y me informo. Exactamente. Nos quedamos en Santa Cruz de Tenerife con María. María, buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. Buenas noches, hola, buenas María. Noches, María. Cuéntenos. Yo hace, creo que fue la semana pasada o algo así, llamé para ver en cuánto podía durar para denunciar a un abogado por malas praxis. Sí, creo que lo recuerdo, hace como 2 semanas, algo así. Sí, sí, sí. Pues nada, creo que me voy a quedar con las ganas porque ningún abogado quiere meterse con ningún compañero. Me parece increíble, vamos. Bueno, pero ¿usted tiene derecho al turno de oficio? ¿Usted tiene derecho al turno de oficio? No. ¿No tiene tengo derecho? Que ir a un abogado pago. Un abogado pago, vale. Pues... ¿Esto suele ocurrir? Sí, es como esto de los medios de comunicación, que tenemos perro, no come carne de perro. ¿Se suele utilizar también en...? No, si busca un abogado o una abogada, siempre encontrará a alguien que haga la correspondiente reclamación, tanto amistosa como judicial. Los abogados tenemos una póliza de responsabilidad civil. Normalmente cuando un abogado comete una mala praxis, si está muy acreditada, normalmente siempre el decano del colegio de abogados hace una pequeña reunión con las partes a ver si llega a un acuerdo. Si no, se tramita el parte a la compañía de seguro y la compañía de seguro ya mirará si paga o no paga. Y si no, tendrá que acudir a la vía judicial, ¿de acuerdo? A la vía judicial. Pero claro, si en no estos casos, abogado que quiera. Vale. Sí, pero claro, si no, antes de todo eso tengo que encontrar un abogado que me quiera defender, llevar esto.
abogado o abogada que te pueda defender. Vale. Abogado. Aquí abogado. Lo que yo te sugiero es que si tienes dificultad, como hay muchísimas empresas que están en internet que se dedican a estos temas, ¿de acuerdo? Hay empresas que se dedican a estos temas, pues que te contratas el abogado por internet. Ah, yo había pensado irme, no sé, para Las Palmas o para Madrid, no sé. Madre mía, no puede ser. Bueno, pues sí, puede buscar un abogado, es verdad que puede buscar un abogado en Las Palmas o en Madrid para meterle mano a un abogado, no hay ningún problema. Pues, por supuesto que hoy en día puedes buscar un abogado en cualquier parte de España para demandar a un abogado de Canarias. Pues por supuesto que sí, esa es una opción, pero te estoy diciendo la otra opción, que hay empresas que están en internet que te facilitan al abogado o a la abogada para que presente la demanda. Vale. De acuerdo. Sí, porque la verdad que no he parado. Habrá siempre un compañero. Habrá siempre. Y todos me dicen, no, con un compañero no nos metemos. No, claro. ¿Tú has ido al despacho, de Carlos? No, yo no creo que voy a coger una fama. Ve. Una fama ahora. Otro que se raja. No. No, lo estaba diciendo de broma, que si había ido al despacho de él. Él no, que no quiere fama. No, ya él la tiene. No, yo estudiaría el caso y si yo no lo veo, no voy para adelante. Sería absurdo. Exacto. Que cuando te traen... Pues pásate por el despacho de Carlos a ver lo que te dice él. Yo lo único que digo es que todo hay que estudiarlo. Yo no me puedo adelantar aquí lanzando en la piscina en televisión diciendo, sí, yo te lo llevo porque yo no sé. Te estoy lanzando yo. Pero, evidentemente. Vale. Pero sí encontrarás abogado. En internet tienes todo tipo de empresas jurídicas que se dedican... Nos vamos. María, un besito. Vale. Buenas noches. Gracias. Por llamar. Buenas noches. Bueno, y nosotros nos vamos hasta la próxima semana, yo dejando esta noche a Carlos aquí en un compromiso, mandando a María que vaya, que yo, ahora en serio, María, vete y visita a Carlos, si no hay nadie que te quiera hacer caso, por lo menos que él te diga, pues sí, esto puede salir para adelante o no puede salir, y a él verá, y después que me lo cuenta cuando me vuelve a llamar, que ha sido todo un placer, Carlos. Un placer es mutuo y gracias, compañera. Pues nada, amigos, hasta la próxima semana, estamos encantadísimos, hemos vuelto con mucha fuerza. Ustedes no se han atrevido hoy a hablar de política, son muy cautelosos. Seguramente esperarán a ver qué pactos políticos van a hacer estos representantes. Eso sí, el panorama es muy variopinto. Gracias por este programa tan maravilloso, porque han sido muchísimas las llamadas y hasta la próxima semana. Un beso, ha sido todo un placer. Que descansen, casi no lo digo. Feliz semana.